enseñarme, para ciudad de Lee, presentarán cómo llegué aquí, qué hago aquí, por qué estoy aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las preguntas las voy a responder a lo largo de este video, episodio. Rápidamente, solamente tengo 9 horas y media en esta ciudad, porque he calculado que todos mis tiempos en las ciudades van a ser durante el día y durante la noche voy a tomar trenes para así ahorrarme el hotel, el alojamiento, porque estoy bastante con el presupuesto ajustado, así que estamos tratando de ahorrar en lo que en la medida que se puede. Inteligentemente estoy ahorrando en alojamiento, que es lo más caro siempre en todas las ciudades. A diferencia de toda Europa, es súper barato. Déjame decirles que esto es completamente... $1 son 26 ucranianos. Y todo lo que he comprado me cuesta 35, 25, 40, 50. Máximo he comprado cosas con $2 de comida. Así que hasta ahora estoy sumamente feliz, porque el cambio de Asia, que fue Bangkok, mi última ciudad, el cambio no ha sido tan brusco. Y estoy con los precios gradualmente un poquitito más caro, pero yo pensaba que iba a ser muchísimo más caro, y estoy bastante contento hasta el día de hoy. Estoy actualmente en un parque en la ciudad de Lviv, y lo que me enteré es que es la ciudad artística y que está declarada como patrimonio cultural por la UNESCO en toda Ucrania. Es como la ciudad más linda de Ucrania, y yo tengo esencialmente 9 horas para aquí, para explorarla y para estar caminándola. Caminar por las calles de aquí me ha hecho acordar las calles de Londres. Yo estuve hace como 6 años en Londres y todo era como salir de una película, y estaba alucinando todo el rato que caminaba. Aquí me está pasando lo mismo, la felicidad de mi cara es abrumadora, ¿eh? A ver, 4 cosas que he notado rápidamente. Mi primera impresión de lo que pude ver de Ucrania hasta este momento. Llevo 24 horas aquí y lo que he visto es cafeterías por absolutamente en todos lados. Y el café aquí es sumamente barato. Me ha costado este café ahorita 13 ucranianos, que es solamente 1.50 sol peruanos. Es 50 centavos de dólar, que está en absolutamente todos lados. Lo otro es que aquí no se habla ruso directamente, no digan nada de eso por el conflicto que tiene hace poquito. Así que aquí hablan el ucraniano, que es prácticamente muy parecido. No sé las diferencias exactamente, pero preferible decir que se habla ucraniano a lo otro, que no puedo mencionarlo. Y lo raro que me ha pasado es que ya 3 veces he estado fumándome un cigarro en la calle, y para la gente aquí me han parado 3 personas, me pararon directamente en la calle fumando y me dijeron en ruso, y yo dije, ¿qué? Me dijeron cigarrete. Bueno, o sea, el primero no se lo di porque medio que me impresionó, el segundo se lo di, pero... O sea, si tú vas a pedir algo en la calle, al menos, gracias, ¿no? Paró, le di y se fue. Como si fuera obligación mía dársela, darle un cigarro. Ok, familia, ya me refresqué, me cambié de camiseta y estoy en uno de los cementerios más antiguos de Europa. Se llama así, a ver si alguien lo puede entender. Ahí está en ruso. No sé por qué, a mí me gustan los cementerios, he venido aquí a pasear un rato. Tiene más de 300 tumbas, más de 1000 sepulturas. Están enterrados famosos polacos, ucranianos, desde 1786. Es uno de los más antiguos de Europa. A ver, la pregunta que siempre me hacen es, Henry, ¿cómo exploras las ciudades? ¿Cómo haces para recorrer una ciudad sin tener que pagar por un guía? ¿O sin tener que un mapa
o cosas por el estilo. A ver, voy a explicarle más o menos mi proceso para explorar ciudades que son nuevas para mí, porque a mí me encanta ir sin guía, la verdad. Me gusta como que descubrir las cosas o que las cosas me vayan sorprendiendo. Eso es lo que casi siempre hago. A ver, familia, para los que me conocen, yo normalmente siempre tengo datos, porque donde voy me gusta estar conectado por el tema de mi trabajo también. Tengo que ver mails y cosas así, entonces siempre tengo internet a la mano y puedo ir a lugares sin tener que preocuparme, porque bajo las guías y comienzo a leer sobre el lugar y así me voy, digamos, explicando un poco sobre dónde estoy y me voy contextualizando sobre la historia del lugar. Ese lugar es muy famoso porque están enterrados muchos personajes importantes en la historia de Ucrania y de Polonia, que ya fue parte de Polonia alguna vez en el momento. Entonces yo hago esto. Cuando me quedo tan poco tiempo en algún lugar, me bajo Google Maps y Maps.me. Uso los dos porque los dos tienen diferente información, uno más actualizada que la otra. Y para saber sobre la historia del lugar, lo que hago es me bajo Triposo. Es una guía offline que la puedes bajar por ciudades o por países y puedes ir a los lugares y leer la historia del lugar. Está en inglés, tienes que saber un poquito de inglés, pero es sumamente, sumamente conveniente si no quieres gastar. Así que yo poco a poco voy leyendo sobre el lugar y me voy informando y voy recorriendo los lugares así de simple. Tomen ese consejo, familia, que está súper bien, ¿eh? Si lo hacen de esa manera, no van a tener que contratar un guía, aunque a veces los guías son bastante buenos y te dan una mejor perspectiva del lugar, más que una simple guía en internet. Eso ya depende de ustedes, cómo quieran viajar, depende de su presupuesto. Sí. Bueno, clásica mía, estoy un poquito perdido. Subí una super cuesta que me costó bastante respiración de oxígeno. Ahora creo que voy a volver por el mismo lado o bajar por acá, vamos a ver, por un lado nuevo. Lo que sí se siente, como es un cementerio, se siente un poquito frío. No sé si es por el sea un cementerio porque hay mucho verde al costado, pero pasar mucho tiempo en un cementerio creo que no es tan sano. A ver, está muy abajo. Ahí. Uy, familia, está siendo muy duro el día. Hasta que cada vez está que pesa más la mochila. Así que he decidido parar un ratito a tomarme un cafecito y un sandwichito que me ha costado 127 ucranianos, que es $5 en total. Y estoy en el área más turística de todo esto. Así que imagínense, sigue siendo barato para mí, siendo el más turístico. Ucrania. Ojalá que ya tenga más tiempo para explorarla, pero por ahora es lo que hay, así que hay que sacarle el provecho máximo a esto. Nos vemos un ratito, voy a sacarle el provecho, eso está bien. Las sorpresas que me llevé ahorita que salí del café fue que estaba tan hipnotizado y ocupado con el trabajo de la computadora que me había olvidado que estaba en Ucrania. Y cuando salí, uy, qué bonita sorpresa, dije, porque pensaba que estaba en Bangkok todavía. Miren qué bonito está esta placita de aquí. Esto parece como un museo. Mucha gente, eso es lo que tiene esta ciudad. Aquí mucha gente se siente en las bancas y se quedan ahí contemplando la ciudad, los parques. Aquí también hay muchísimo parque. Algo interesante de este lugar, de esta ciudad, es que si te gustan las iglesias antiguas de todos los estilos modernos y renacentistas, de medievales, qué sé yo, aquí en un radio de 1 kilómetro hay más de 20 iglesias de todos los estilos. Hoy día, después de 14 horas, lo logré, muchachos. Lo que sí tengo que decir es que si vienen a Ucrania, tienen que venir a esta ciudad y quedarse más de 12 horas, porque no es suficiente de lo que hice el día. Traté de aprovechar todo mi tiempo, caminé por todos lados, pero
hay muchísimas cosas por hacer, museos, callecitas, casas, caminar por la ciudad es impresionante, es admirable lo que tiene esta ciudad todavía tan conservada que está. Así que yo creería que 2 noches, 3 noches no son demasiadas aquí. Ahora yo tengo que ver mi tren porque sale 1 hora, estamos perfectos para llegar a otra ciudad. Y miren lo que me acabo de enterar. Ahora sí, acá acabó el episodio, estoy exhausto, gente, aproveché el día lo que pude. Ahora voy a tomar el tren que me va a llevar a la frontera con Hungría y después a Budapest.